Vamos a interpretarles de Ramón Noble, un villancico mexicano, y terminamos todos juntos con Benedicat Vobis o Joy to the World. Espero que les guste. Aquella gusto que la teniendo, porque ya vi a mi padre amado, ya está vestido de nuestra carne para librarnos del hacha de oro. Aquella gusto que la teniendo, porque ya vi a mi padre amado, ya está vestido de para librarnos del hacha diablo. Aquí tienes estos indios llenos de un santo alegría, estátelos con tu padre y con tu madre María, estátelos con tu padre y con tu madre María. Aquí la gusta que la teniendo, porque ya vine a mi padre amado, para librarnos del hacha diablo. Aquella gusto que la teniendo, porque ya vive a mi padre amado, ya está vestido de nuestra carne, para librarnos del hacha diablo. Thank you.
La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. El pensamiento olvidado. Pensar en tu mirada y en mi olvido, dejando el pensamiento dilatado a través de tus ojos, anegado de su mismo vivir con tu sentido. Después mirar tu olvido que en mí asoma como una rosa que al espacio diera leve prolongación y luego fuera la propia luz que toca con su aroma. Es entregarme a ti sin más denuedo que la lucha del cuerpo contra el viento y contigo soñando estar tan quedo. Como un náufrago, mar o vano intento, porque ya pensarte en mí no puedo. Dejo olvidado en ti mi pensamiento. Pasó su niñez y adolescencia en Tepic. El ambiente influye y penetra en su sensibilidad y desde muy joven se entrega a dibujar. Y aunque viajó a estudiar en la Academia de San Carlos, su entrañable Nayarit siguió presente en su obra, como se puede apreciar en sus hermosas pinturas de coras y huicholes. Tuvo profesores de la talla de Manuel Rodríguez Lozano y José Vizcarra. En la obra de esta pintora no ha intervenido la casualidad, sino el fervoroso y apasionado estudio de los principales maestros y técnicas. En marzo del 2009, la Universidad Autónoma de Nayarit le otorgó el doctorado honoris causa. Su obra puede admirarse en la ciudad de Tepic, en el museo que lleva su nombre, Antigua Casa Aguirre.